visto se armó un plano de todos los edificios de aquí, de este sector. Después no lo aprobó un monumento histórico. Entonces separaron el plano. Y ahora se hace por separada cada reparación. Y van a partir con la capilla. ¿Y cuánto eso? Pero debería haber partido el 14 de noviembre. Iban a armar campamento, qué sé yo, traer los maestros y todo. Y hasta el momento no hay. ¿Y hacen misa adentro? Sí, están ocupando parte de la capilla, la parte, el fondo de la capilla, armaron el altar. No como estaba antes la completa. Entonces se ocupa un espacio de la Limitado. municipalidad. Ha tratado de ayudar, pero ha habido sus diferencias ahí. Pero hasta el momento no. Entonces el momento histórico está muy preocupado de que la gente esté haciendo actividades dentro de la capilla cuando está prohibido el uso de eso, por la forma que está, en las condiciones que se encuentra. Pero la gente está presionando así. Entonces se hace misa ahora allá, en un lugar reducido, en un espacio en que tienen que hacerlo con las puertas abiertas por si viene algún temblor para salir a Va a ser el rezar. arzobispo que lo iba a arreglar y después hubo problemas porque esto es un monumento nacional. Y ese monumento nacional no dio la autorización hasta recién hace unos 6 meses atrás. Ahí ya dio autorización para arreglarlo porque sin eso no se podía arreglar. Ya había una empresa de Puente Alto que lo iba a arreglar y ahora la cambiaron. El arzobispo encontró otra empresa y yo debería haber empezado que ahora en noviembre, pero no sé qué pasó. Hay una oficina de arquitectura que se dedican a trabajar el adobe y eso van a hacer. Aquí la municipalidad realmente lo único que hizo fue cerrar esto que no lo subieron, ¿no? Pero no hay ningún decreto para arreglarlo, ni ha habido ayuda ni nada. En ese aspecto no hemos tenido ningún apoyo. ¿Y no les da miedo hacer misa Sí, con...? por eso mismo está el altar está a este lado y esa puerta se queda abierta, así que si hay algo, salimos todos corriendo. Pero no hay dónde hacer, pues, si no habría que dejar botado esta comunidad. El año pasado y la ministra nacional no, ahí está la traba. No autorizan. Sí, pero ahora está todo listo ya. Ah, Se ya. supone que ya a principios de este año, casi en el invierno, junio, julio, sí ya lo van a trabajar, pero no, todavía está, no sé qué pasó porque la empresa cambió de dueño, parece. Y ahí quedó, se quedó todo medio raro, pero no se nota, pero por lo menos está todo partido. Ahí las murallas de atrás, esta isla del fondo son los que están más Ni siquiera pienso que pueda pasar algo. Bueno, si ahí viene un temblor fuerte, tratamos de salir calmadamente, nomás, pero nos queda otra.